empieza todo esto, yo era gimnasta, nací aquí en Mexicali, con la inquietud, estamos hablando de los años 60, ¿no? La Olimpiada Mexicana, la Olimpiada del 68, y la vocación, porque cuando terminaba mi carrera como deportista, sabía que se me facilitaba más enseñarle a los demás que ejecutarlo yo mismo, ¿no? Así que muy temprano me inicié como instructor. Yo mismo, las primeras instrucciones que recibí fueron en el pentatlón deportivo militarizado universitario. En aquellos años tuvo un auge enorme aquí en la ciudad y las prácticas se desarrollaban en la Escuela Preparatoria Mexicali, que por aquellos años era de la universidad. Después me fui a la Escuela Nacional de Educación Física, el ENEF, ahora ESEF, y regresé, y en cuanto regresé, las primeras de cambio, fui a mi escuela preparatoria, y platicando con el subdirector, el ingeniero Aranda, en aquellos años, y rápidamente me ofreció que ocupara una plaza que se acababa de crear para un entrenador de gimnasia, precisamente. Y ya estamos hablando del año de 1970. Entonces, mi alta en la universidad data de septiembre del 70. Había que trabajar al aire libre, no había gimnasios. Una gran parte de los aparatos los tuvimos que construir porque no eran caros y difícil que alguien los fabricara aquí. Personalmente, tuve que entrar. Mi padre es carrocero, tiene un taller todavía, y ahí fabricamos algunos de los primeros aparatos, ¿no? La primera barra fija, el primer auxiliar de caballo con arzones, en fin, esa clase de cosas, ¿no? Al aire libre, en el verano y en el invierno en Mexicali, pues es duro. Por 8 años trabajé en esa preparatoria y después cambié mi residencia a Ensenada y allá trabajé también para la prepa de Ensenada. Mis horas nada más se ubicaron allá. En Ensenada se acababa de construir un gimnasio, una sala de gimnasia, la del Club de Gimnasia de Ensenada actual. Se construyó en aquellos años, como en el 78 más o menos. Y allá radiqué por 4 años, siempre trabajando para la universidad. Después de 4 años me vine, había tenido ya la primera experiencia como entrenador nacional. Había dirigido al equipo nacional femenil en la Universidad Mundial de Rumanía en 1981. Y a propuesta del rector de entonces, del arquitecto Rubén Castro Jorquez, en combinación con Elías Carranco Hermosillo, el jefe del departamento de deportes entonces, pues se decidió que me regresara a Mexicali para echar a andar este proyecto, este en el que estamos ahora, ¿no? Que ya hace años que ya dejó de ser proyecto, ¿no? Y ya de ahí, toda la historia que es más o menos conocida aquí en Mexicali, ¿no? Como este centro empezó a funcionar en 1983 formalmente, así que a la fecha pues andan los 20 años más o menos de funcionamiento con los resultados conocidos, ¿no? Las inquietudes que yo ya tenía y que los gimnastas que se habían formado conmigo, algunos instructores que ya se habían formado conmigo también, la inquietud que teníamos todos, pues se vio fortalecida, alimentada, aumentada con el viaje a Rumanía, que incluyó previamente una gira por lo que entonces era Europa del Este, la Cortina de Hierro famosa, ¿no? Y el tener el contacto directo con el verdadero mundo, ¿no? el que había, le había dado forma a la gimnasia artística. Y eso pues acrecentó la inquietud
Cuando yo llegué, pues iniciamos por primera vez en el Departamento de Deportes de la Universidad. Se inauguró realmente la época de los planes de largo plazo, ¿no? Ya no hacíamos planes por meses, ni siquiera por un año. Lo que empezamos a practicar la detección de talentos y elaborar planes de 4, de 8, de 12 años. Así que en realidad sí teníamos sí veíamos la probabilidad de que surgieran atletas de alto nivel, de alto rendimiento, como dicen, aquí en la universidad, ya desde entonces. Aquí conocí a Denise en este galerón, producto de la promoción gimnástica masiva, ¿no?, dirigida a los niños y del programa de detección de la universidad, en un ejercicio donde participaban 100 niñas más o menos. Por fin tuve contacto directo con el fenómeno, ¿no? Por fin sentí que me había topado con algo fuera de serie. Un poco se sabe y un poco se presiente, ¿no?, cuando estás ya parado enfrente de algo que puede ser extraordinario, ¿no?, fuera de serie, ¿no? Así que, pues si me regreso a aquellos años, por un lado tenía la convicción de que se podían hacer cosas, que se podían llevar a la realidad lo que eran planes, proyectos, sueños, ¿no? Pero por otro lado, también tenía muchas dudas, ¿no? Había muchas cosas que no sabía. Alguien dijo en alguna entrevista por ahí que le hicieron a Denise que habíamos crecido juntos, y creo que es la verdad. Uno tiene que crecer con el atleta. De hecho, de eso depende el resultado, de que el entrenador tenga la capacidad de ir creciendo junto con el fenómeno deportivo, que básicamente es el atleta, ¿no? Pues se daba a conocer Denis López y automáticamente estaba ligado el nombre por fuerza, ¿no?, al entrenador, ¿no? Y crece el nivel de tu responsabilidad. Cuando estás muy ocupado trabajando, buscando las metas, tratando de cumplir con cada objetivo, no te das cuenta, pero hay momentos claves en los que sientes que la responsabilidad te atrapa, ¿no? Sí, de repente estar parado en un podio de nivel mundialista, ayudándole a tu gimnasta, preparándola para que empiece la competencia, y al mismo tiempo darte cuenta que enfrente de ti está el entrenador de Rusia o el entrenador de Rumanía, que no solo tienen toda la experiencia del mundo, sino también todo el apoyo, la formación, a la que no teníamos acceso en México, que afortunadamente, y también gracias a los proyectos de nuestra propia universidad, para hablar de mi casa, ¿no?, pues se empieza a vislumbrar otro mundo, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues había que pararse enfrente de sujetos que tenían una formación muy sólida, y aparte toda la experiencia del mundo, ¿no? Y eso es impactante, también eso. No solo el auditorio lleno, no solo el nivel de las competidoras que están ahí enfrente, no solo las jueces internacionales, o las cámaras de televisión de todo el mundo. Sabes que lo que hagas, bien o mal, será difundido por todo el planeta, ¿no? No solo eso, sino también saber que estás compitiendo tú como entrenador con otros sujetos que por más que sepamos que somos iguales, ¿no?, independientemente de dónde hayamos nacido, sí sabes también que hay unas desventajas, ¿no?, que reales también, muy reales. Sentía que podía lograrlo cada vez que pisábamos el terreno, que también pisaban los grandes, ¿no? Sabíamos que esencialmente no había grandes diferencias, ¿no? Y sí, aprendes también a soñar, ¿no?
Y por supuesto que la experiencia poco a poco te va centrando, ¿no? Y también aprendes cómo se debe soñar, ¿no? ¿Qué tanto se debe soñar, cuándo y los riesgos que tiene el soltar, darle rienda suelta pues, a los sueños, ¿no? Se tiene sus riesgos porque el deporte pues, se gana y se pierde. Creo que en ese sentido es la mejor escuela. Nadie puede ganar todas, nadie puede ganar todo el tiempo y frecuentemente hay que estar preparado para el fracaso. Es más o menos norma cotidiano, ¿no? En esto. Así que también aprendes a centrar tus sueños. Sí, sí se debe soñar, definitivamente. Pero aprendes a centrarlos, ¿no? No pensé en los Juegos Olímpicos hasta que no habíamos logrado rebasar la barrera de los campeonatos mundiales. Y ya después de eso ya empezamos a soñar con los Juegos Olímpicos. Cuando empecé a formar grupos de niños, de jóvenes, y después me vi ante la necesidad de formar instructores, o sea, de algunos que ya son entrenadores formales ahora, por ejemplo, ¿no? Pues me daba cuenta que estaba ante esa dualidad, no era una responsabilidad que no había pedido, pero ahí estaba, y si quería lograr mi proyecto personal, tenía que entrarle a lo otro también. No había nada, no había materiales de ninguna especie, ni siquiera equipamiento, pues menos aún pedir material didáctico, apoyos, o otra persona con experiencia, no había nada, había que más o menos crearlo todo, ¿no? Poco a poco también el mismo desarrollo deportivo pues te va entregando soluciones, ¿no? Las relaciones con los otros entrenadores, con otras organizaciones, con otras instituciones educativas, con las más grandes del país primero y luego con otras del exterior. Poco a poco pues fueron ayudándonos a plantearnos las soluciones que requeríamos aquí en Mexicali. Pero por un lado te das cuenta, para volver a la pregunta, ¿no? Que sí se está creando una escuela propia y te aterra de repente la responsabilidad. Pero gracias a Dios a estas alturas creo que la escuela ya está dada. Sí, por supuesto siempre te quedan cosas por realizar, ¿no? O por resolver, porque ya estuviste ahí y no se pudo, anduviste cerca, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Estoy trabajando duro porque pienso que tenemos que volver a darle vuelta al ciclo olímpico, ¿no? Que es más o menos todo lo que platicaste ahorita, ¿no? Desde el nacional, los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, las Copas del Mundo, los Campeonatos Mundiales y los Juegos Olímpicos. En el plan está que de esta generación que ahora ves trabajando en el gimnasio, surjan representantes de México para el 2008 en China. Y eso implica involucrarte en ese ciclo que tú mismo describiste. Pero pues somos seres humanos, ¿no? Y a veces cuando las cosas no van muy bien, sobre todo en lo económico, de repente piensas que a lo mejor pude haber tomado otro camino, pues porque todos podemos, ¿no? Pero pues cuando las cosas no van muy bien y más o menos en ese terreno, por todo lo demás, no. Si tuviera que volver a empezar, volvería a empezar con lo mismo. ¿Ha valido la pena dedicarle tanto tiempo a la gimnasia? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Eduardo, para terminar, ¿cómo ves tu futuro? Bueno, a estas alturas, con oportunidades, ¿no? Todavía con la posibilidad de arrancar con otros proyectos. Estoy valorando lo de mi permanencia en la universidad, por supuesto. Pero en el Inter pues hay que reforzar lo que ya hicimos, ¿no? Para que pueda seguir adelante y pueda acceder a los siguientes niveles, ¿no? Pero por supuesto, porque después de 30 años en una institución tienes que pensar qué sigue, ¿no? Y hay mucho trabajo aquí y es fascinante, sigue siendo tan fascinante como la primera vez, ¿no? Como en 1970, ¿no? Pero creo que está dentro del cambio, dentro del avance, del desarrollo, el que llegue un momento en el que tienes que pensar si se puede hacer algo fuera de la institución
o en combinación con la institución desde otro ángulo. Y en eso andamos. Platicando con los demás entrenadores, con los amigos, dicen que la pienso mucho. Pues sí, por supuesto que hay que pensarlo mucho. Estoy a gusto, me gusta mucho lo que trabajo, mi trabajo. Estoy enamorado de la universidad. Después de tantos años sigo igual también como el primer día. Por eso el pensar en otro tipo de proyecto, pues te implica tiempo y es preocupante, pero creo que debe ser.